que los jóvenes transformen México porque pues es nuestro futuro a final de cuentas y muchos se quejan pero no hacen nada. Pues creo que en la queja viene la acción. Para que los jóvenes transformen a México tenemos que darnos cuenta de los problemas, reflexionar sobre qué es lo que podríamos hacer mejor, darnos cuenta en comparación a otros países, en qué podríamos mejorar para de así tomar acciones y que nosotros los jóvenes con ideas frescas, con creatividad, con ganas de hacer las cosas, hagamos propuestas y sobre todo las pongamos en práctica, desde cambios chiquitos para transformar al país en el que nosotros queremos y del que tanto nos quejamos. Creo que el problema que más enfrenta nuestra generación ahorita es la falta de información. No nos interesa lo que está sucediendo alrededor y es algo que nos afecta. Y como jóvenes está en nosotros una transformación, porque al fin y al cabo lo que sucede en el futuro va a ser efecto de lo que nosotros hagamos. Y una buena idea o producto podría ser a través del arte, porque la creatividad es algo que se nos facilita y hoy en día tenemos herramientas que nos permiten comunicarnos de forma muy creativa. Tal vez piensan que algunas cosas no son arte, pero en realidad, bueno, el arte se puede encontrar en cosas que no nos imaginamos. Entonces, el arte nos puede ayudar a entender esa diversidad, entender que hay personas que pueden ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, tenemos que aceptarlo y entenderlo. El arte es una optativa para terminar con cualquier tipo de delincuencia, con cualquier tipo de delito, ya que es una forma muy pacífica y además transmite lo que piensas de una manera en que nadie sale herido y muchos salen con mucha retroalimentación. Yo creo que el arte podría enseñar otra forma, o sea, otro punto de vista de cada uno de nosotros y tal vez hacer que la gente tome conciencia de sus actos. Se fomentan muchas cosas como el estudio, la constancia y bueno, como el estudio es yo creo que la base más importante de la sociedad, hace un gran paso. Nothing much can be done about it. But art gives you a totally different perspective towards life. It teaches you how to make your decisions in the present situation. What to do next. What to do with whatever is available. De nuestro futuro, tenemos que tomar acción para que las futuras generaciones que vienen después de nosotros tengan los mismos privilegios que nosotros. Ponte las pilas. Date cuenta de que tú eres la persona que tiene el poder de cambiar las cosas, por más chiquita que creas que sea tu colaboración. Quejarse no sirve de nada, en cambio, darte cuenta de lo que te quejas y proponer y hacer el cambio es tu explicación. Hola Arquitopia, hola. Está Marco, ¿dónde es Chicago? I believe that's how it's said. I could be totally butchering that and I apologize. But what I wanted to say is congratulations. Congratulations on another job well done. You guys are doing such incredible work down there. And not only are you doing a great job in your community, in Mexico, we recognize it here in the United States, in Chicago.
And I know without doubt that you guys are going to be the next world-renowned art organization for teenagers. And I'm really excited to be part of your program. It is an honor to be part of your program, and I'm really, really excited for you guys. So I look forward to the years to come, and I really look forward to getting down there, and especially enjoying some mole with you guys, because we all know, Puebla, mole, they kind of go together. So it's really exciting, and I'm really proud to be part of your organization. So Paco, keep up the great work, really. And thank you again. Muchas gracias.